the following national goals. First. Mayo de 1961. John Fitzgerald Kennedy está comunicando al mundo que Estados Unidos va a enviar un hombre a la Luna y hacerlo regresar sano y salvo a la Tierra antes de que acabe esa década de los 60. Un reto científico y tecnológico sin precedentes en el que nadie imaginó que España iba a tener un papel importante. Desde entonces, cerca de 400.000 personas estuvieron involucradas en el desarrollo y ejecución de las misiones del programa Apolo. Algunas de esas personas, unas 400, eran españolas. Desde Maspalomas, en Canarias, y Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela y Buitrago del Lozoya, en la Sierra de Madrid, estos españoles llevaron a cabo un papel determinante en la que quizá ha sido la mayor aventura del ser humano a lo largo de la historia. ¿Por qué la NASA eligió España? ¿Qué infraestructuras tuvieron que construirse? ¿Cuál fue el papel de la Compañía Telefónica Nacional de España? Esta es la historia, poco conocida, del papel que hace 50 años jugaron esos españoles para que el hombre pudiera llegar a la Luna. Una vez que Kennedy consiguió la aprobación por aclamación total y absoluta, no solo del Congreso y el Senado, sino de todo el pueblo americano, como un solo hombre, se lanzaron a ello. Hubo que cubrir todo, hubo que construir los cohetes, hubo que construir rampas de lanzamiento, hubo que construir una red de seguimiento espacial por todo el mundo, etc. La llegada a la Luna fue una hazaña. Ahora no vamos a entrar en detalles técnicos, pero lo fue. Es decir, no es lo mismo ir a la Luna que subir a la estación espacial. De entrada, había uno de los puntos más importantes es la posibilidad de que en vez de quedarte en la Luna, quedes en torno al Sol, dando vueltas alrededor del Sol. Los americanos todavía no habían subido ni un solo astronauta al espacio y ya se habían comprometido a llevar un hombre a la Luna. Las comunicaciones eran la clave para el éxito de la carrera espacial. Desde el comienzo de los años 60, los norteamericanos tuvieron que llegar a acuerdos con distintos países con el fin de construir una red de estaciones de seguimiento de misiones tripuladas que asegurara la comunicación permanente entre el centro de control de misión en Estados Unidos y la nave y los astronautas. España fue escogida para instalar en su suelo algunas de esas estaciones. Con una sola estación no se podría mantener esa comunicación, ya que la nave espacial está rotando y nuestro propio planeta también rota. Entonces tenía que haber un mínimo de tres centros separados más o menos 120 grados de longitud para que siempre por lo menos uno estuviera en comunicación con cualquiera de los Apolos. Si una estación fallaba, pues entonces había 8 horas en que no había comunicación con la nave, lo cual suponía un desastre absoluto. Es imprescindible en todas las misiones espaciales, sobre todo las tripuladas y las que hay seres humanos, que haya una comunicación total y absoluta las 24 horas del día, segundo a segundo. NASA quería tener una serie de estaciones más o menos alrededor del Ecuador, y allí donde no podía, porque había mucha agua, no podía tener estaciones, tenía barcos que llevaban antenas y se comportaban como una estación. La Compañía Telefónica Nacional de España había comenzado a colaborar con la NASA, dando soporte a la estación de seguimiento de Maspalomas, que había jugado un papel muy importante en las misiones Mercury y Géminis. Es decir, la primera trayectoria que tenían una vez que despegaban de Cabo Cañaveral cruzaba el Atlántico y se encontraban casi se topaban con las Islas Canarias. Entonces fue una solución fenomenal el hacer una estación de seguimiento espacial. La estación de Maspalomas era una estación fundamental, haciendo tan pequeñita, porque era la primera estación que era capaz de confirmar al sistema de NASA que la nave había sido insertada perfectamente en la órbita que estaba previsto. Maspalomas estaba dentro de ese grupo de estaciones
de órbita terrestre. Y además tenía un puesto importante porque era normalmente el punto donde se separaba la carga útil del vehículo lanzador. Es decir, que Maspalomas veía ese punto de la trayectoria de cualquier vehículo que se lanzara desde Cabo de Cañaveral. La estación de Maspalomas en ese momento estaba preparándose ya, habían trasladado todos los equipos que habíamos tenido NASA para el proyecto Mercury y el proyecto Gemini, y se trasladó a lo que se llama la Montaña Blanca, y donde se construyó un edificio fantástico que finalmente estuvo todo el tiempo del Apolo. Después pasamos al Skylab. Pienso que la aportación de Telefónica al proyecto Apolo fue importante. El hecho de que la situación geográfica de Canarias le hacía muy válido para poder comunicar la información hacia su centro de control. Para el programa Apolo y en paralelo al desarrollo de las comunicaciones vía satélite, fue necesario consolidar la red NASCOM en todo el mundo. En España, se trabajó con enorme dedicación para asegurar el flujo de voz y datos entre Fresnedillas y Houston. Como ya en Estados Unidos, en California, había un centro, en Goldstone, ya habían buscado otro en el hemisferio sur, en Australia, muy cerca de la capital, Canberra, pues se buscó otro, o se estuvo buscando otro que estuviera por estas longitudes. No tenía por qué ser Fresnedillas Sprofesso, porque eso fue un descubrimiento después de que los topógrafos fueron buscando los lugares idóneos. Porque la NASA al principio tenía muchísimo dinero y hay que, pues otra estación más y otra, pues otra más. Y se puso Robledo de Chavela, Cebreros, Fresnedillas, Canarias. Fresnedillas fue la segunda estación que edificó NASA en Madrid. La primera estaba ya en Robledo, y instalar una estación en Robledo supuso crear también un centro de comunicaciones que se llamó Madrid NASCOM. Mi relación con Telefónica, naturalmente, en este tipo de comunicaciones no eran centralizadas, porque las comunicaciones y todas las relaciones de contratos, y etcétera, estaban centralizados en el NASCOM Center que existía. Es decir, era como una delegación de las comunicaciones de Greenbelt en Madrid, y estaba en la estación de Robledo. Ahí había un edificio que nosotros llamábamos el edificio de Telefónica, porque realmente era como parte de una central de Telefónica, y desde allí todas las líneas de comunicaciones de voz, de datos, etcétera, telex que teníamos todavía en aquellos momentos, se distribuían a las tres estaciones que había en la zona de Madrid: Fresnedillas, que era la Apolo, Robledo, que era Espacio Lejano, y también la reserva del Espacio Lejano, que era la estación de Cebreros. NASA entregaba la información a un centro telefónico. En este caso se llamaba NASCOM y estaba en Robledo. Muy bien. Robledo estaba seguro comunicado con Madrid. Y Madrid estaba comunicado con Buitrago. ¿Por qué? Porque todo el tráfico telefónico que generaba España se cursaba por ese medio para llegar a Buitrago. Y ese tráfico era el que modulaba a una portadora, o dos portadoras, o tres portadoras, las que fueran necesarias para hacerlas llegar al corresponsal que estaba en el otro lado. Y llegó el año 1969. En marzo se lanzó el Apolo 9 y se probó el módulo lunar en la órbita terrestre. Dos meses más tarde llegaría el ensayo general, ya en órbita lunar con el Apolo 10. Estaba ya todo listo para intentar en julio conseguir aterrizar en la Luna con el Apolo 11 y lograr el objetivo marcado por Kennedy. Lo que hacíamos en Fresnedillas era recibir los datos biomédicos de los astronautas, el ritmo de corazón, todos los datos biomédicos, la voz de los astronautas, los datos de la posición de la nave. Es decir, los datos de dónde estaba la nave en ese momento. Y esos datos todos los retransmitíamos. Cuando había Apolo, digamos, volando, declarábamos un periodo crítico. Entonces decíamos: señores telefónicos,
entre las 8 de la tarde de hoy y las 3 de la mañana, lo declaramos crítico. Quiere decir que ustedes no pueden ir a sus bastidores a imponer otro chisme, a cambiar un cable. En ese momento esto está bloqueado, porque cualquier cosa que se pueda afectar en su centralita o en su central puede afectar a nuestras comunicaciones, que en este momento son críticas. Pues no se trataba solo de apretar botones o reparar equipos. Tú estabas metido en una cadena de acontecimientos y tenías que ser consciente, así lo veían los americanos. Muy sabiamente, tenías que ser parte, o sea, parte integrante, estar convencido de que lo que tú ibas a hacer era importantísimo y eso era fundamental, y así se nos enseñó. El 16 de julio de 1969, el cohete Saturno V despegaba de Cabo Kennedy. 5 motores F1, los más potentes jamás construidos hasta entonces, y que liberaban más de 8.000 litros por segundo, impulsaban a 3 astronautas fuera de nuestra atmósfera, fuera de nuestro planeta. Por delante tenían 4 días de viaje, a velocidades de más de 25.000 kilómetros por hora, para alcanzar su objetivo. Pisar la luna. Era un día muy, muy especial y claro, pues había mucho nerviosismo. Cuando tú estabas la noche, que ya el Apolo ya estaba girando alrededor de la luna en julio del 69, pues ya estabas, tú conocías muy a fondo qué es lo que tenía que hacer y cómo se tenía que hacer, porque te lo habían enseñado. Tardábamos muchos días en discutir y cómo se hacía todo aquello, para que tú supieras qué problema podían tener ellos y qué podías hacer tú por ellos, como decía Kennedy, ¿no? ¿Qué puedes tú hacer por ellos? Había ambiente de que se estaba jugando la vida 3 astronautas. Entonces no podíamos permitirnos el lujo de que aquello fallara. Ya digo, una instalación duplicada totalmente. Bueno, la histórica noche del 20 de julio de 1969 estaba Fresnedillas precisamente como responsable, estaba en contacto y controlando al Apolo 11 en su descenso, cuando se separaron del Águila, que fue el módulo lunar del Columbia, y se dirigieron hacia aterrizar o alunizar, como se decía entonces. Hubo unos momentos de gran tensión, porque había un cálculo que no era correcto y lo que ellos habían memorizado, una serie de cráteres, incluso les habían puesto nombres para reconocerlos mejor, no reconocieron cuando ya se acercaron mucho a la superficie lunar, no reconocieron aquellos cráteres que ellos habían estudiado. Estaban desplazados unos 2 a 4 kilómetros del punto donde ellos habían estudiado que deberían aterrizar. Armstrong cogió los mandos, quitó el automatismo y se puso a ello, como buen piloto, a buscar desesperadamente antes de que se quedaran sin combustible, porque luego lo necesitaban para volver. Cada una de las cazoletas, de las patas del módulo lunar, tenía unos vástagos de 1,5 metros de largo, eran con unos sensores para detectar cuando estaba, vamos, la superficie rígida. Pero aquellas, cuando ya se hundieron unos centímetros y cerraron el circuito, enviaron una señal y esa señal llegó a los monitores y se vio que primero 1, 2, 3 y después 4, es decir, que realmente se había posado el DC. Y entonces, bueno, un griterío en Houston de campeonato y todo aquello. O sea que hasta entonces, y todo eso a través de Fresnedillas. Podíamos ver un poquitín de la señal de vídeo, pero claro, nuestra antena de 10 metros, pues era una señal que llamábamos con nieve. Había mucha nieve y yo vi al astronauta, a Armstrong, bajarse por la escalerilla, dar el saltito, y era una como un fantasma que se movía. Fly,
La noche del 20 de julio de 1969, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convertían en los primeros seres humanos en caminar sobre otro cuerpo celeste distinto a la Tierra. El objetivo se había cumplido. Y lo más importante, también desde España se había hecho historia.